Hola a todos mis queridísimos y amados viajeros literarios, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Juan Decano y en esta ocasión les traigo la reseña de un libro que realmente hace saltar mi corazón. Primero porque es de un autor de mi tierra y segundo porque su contenido es realmente maravilloso. Esta es la video reseña de El olvido que seremos de Héctor Abad Facio Lince. ¿Han sentido ustedes que un libro los está persiguiendo? Pues yo pocas veces hago caso omiso de este tipo de sentimiento y nunca me he arrepentido de dejarme capturar por un libro que esté persiguiéndome. Es así como cuando alguna vez en una venta de libros leídos y con una mirada coqueta, este libro confirmaba tal asedio y yo me dejé tentar. Facio Lince, según lo muestra el libro, amó muchísimo a su padre y, con todo lo que yo amo al mío, pues él me hizo amar al suyo también. Pero resulta que los buenos hombres no deben medirse bajo los comentarios o a través de los comentarios, mejor, que hagan los familiares acerca de ellos, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus padres, no, sino más bien como cuando en una balanza se mide el peso de sus decisiones bajo el escrutinio de la mirada social. Héctor Abad Gómez, el padre de Héctor Abad Facio Lince, según lo cuenta su hijo, algunos amigos míos que me han hablado de él y que lo conocieron incluso, y la misma historia, pues fue un hombre que superó la marca en muchísimos aspectos, en muchísimos campos, y lo hizo cuando nadie más quería hacerlo y además cuando hacerlo era mucho más difícil que nunca. Un médico, un profesor, un padre de familia, un amante de la literatura y la música clásica, un rebelde respetuoso, algo muy poco común hoy por hoy, que logró realizar grandes avances en materia de salud y de educación. Y aunque no le alcanzó el tiempo ni las letras para haber realizado toda su obra, o mejor dicho, para haber realizado todas las ideas que él tenía, sí le alcanzó para dejar bien enmarcada en la memoria de sus hijos lo que él quería realizar, sobre todo de aquel hijo, Héctor Abad Facio Lince, que por fortuna para nosotros los lectores resultó ser muy buen escritor. Héctor Abad Facio Lince entonces escribe con la sutileza que se necesita cuando uno va a exponer públicamente los dolores familiares, sin caer innecesariamente en el testimonio lastimero, pero llevándolo todo al punto exacto que se necesita para hacer efervecer esa cólera lectora y la impotencia propia de la observación de la injusticia pasada. Con este libro recorrí las calles de una Medellín que ya no existe, o al menos no existe del todo. Lugares que no podré volver a ver de la misma manera, algunos con dolor, algunos con amor quizá, pero al fin y al cabo lugares que son tan propios de esta ciudad y que muchas veces olvidamos. Asimismo conocí a un héroe olvidado y acepté con lágrimas que la historia de Héctor Abad Facio Lince, de Héctor Abad Gómez, de esta familia, de esta ciudad, de este mundo, al fin y al cabo, es tan mía como el olvido mismo. Ese olvido que, como en el poema de Borges, todos seremos. Y para las personas que tal vez no viven aquí en Colombia, pero de alguna manera están interesados en saber qué es lo que ha pasado aquí con nosotros en muchísimos años de historia, qué es lo que nos hace ser lo que somos y descubrir que lo nuevo no es más que lo olvidado en nuestra historia colombiana, pues los invito a leer este libro también, El olvido que seremos, de Héctor Abad Facio Lince, de la editorial Planeta. Un gran libro de verdad, chicos. Hay cosas que hay aquí contenidas que realmente le hacen a uno llorar, que le hacen a uno reír tal vez, que al fin y al cabo hace aflora sentimientos muy chéveres dentro de uno como lector, muy bien escrito además y muy sincero. Es un libro muy sincero, muy honesto, muy contado desde el corazón, así que se los recomiendo muchísimo. Una vez más, muchísimas gracias lectores por haber visto este video. Si les ha gustado, si ha sido de su agrado, los invito a que le den like, a que compartan este contenido con otras personas y así cada vez crezcamos más en el maravilloso mundo de la literatura. A que se suscriban a este canal para que así podamos seguir viendo más videos sobre libros y a que comenten aquí abajo todo lo que deseen. Recuerden que la caja
de descripción dejo mis redes sociales para que nos sigamos y nunca olviden que leer es vivir y vivir leyendo.